Atención, atención, estado de alerta, estado de alerta. Quedan confiscados todos los sistemas nerviosos y las boinas. Las sombras chinescas sobrenaturales y las corrientes deben permanecer en sus domicilios. Se cierran los agujeros negros por un tiempo indefinido. Queda abolida la risa tonta y la floja hasta nuevo aviso. No es broma. Solo los cisnes negros tienen permiso para entrar y salir de los laberintos. Nadie, salvo algún piloto célibe, podrá disfrazarse de lipo. Prohibido aplicar almidón a las camisas de los cadáveres recientes. Si hace frío, hay que abrigarse. Si hace calor, desabrigarse. No acudir a urgencias si no entienden estos requisitos básicos. Hay que permanecer encerrado y pedir consejo telefónicamente a alguna suegra italiana o consejera matrimonial del País Vasco. Todas las gaitas deben ser arrojadas a un pozo, el que le pille más cercano a su domicilio. Pero esta actividad debe ser nocturna y sin que nadie se percate, y menos los gallegos. Quedan abolidas las opiniones, sean del tipo que sean. Y no te digo nada de las elegantes, en boca cerrada no entran moscas. Los zombies no existen, solo ha sido una pesadilla, mujer. Nada de rumores, nada de murmuraciones, nada de aquí te espero comiendo huevos. Los muertos recientes deben permanecer en sus tumbas todo el rato. No se harán excepciones. Con los más antiguos se hará la vista gorda. Los vivos deberán apretarse el cinturón, como siempre, pero un poco más arriba hacia la zona del cuello. Solo los ángeles y los cosmonautas afganos podrán mostrar tristeza, aunque deberá ser pasajera. Las estrellas fugaces deberán tener un visado especial del visir del Imperio Otomano para poder circular por el firmamento. Nadie estará exento de padecer aerofagia, salvo los agnósticos negros y los poetas zurdos. Serán requisados los espejos que ignoren el infinito y los que hagan propaganda de lo eterno. Se está formando urgentemente al personal especializado para poder detectarlos. Si alguien se ensimisma demasiado, el que esté más cerca tiene la obligación de ofrecerle unas croquetas de bacalao noruego a ver si le pueden sacar de ese trance.